Bueno, chicas, bienvenida un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, pues muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo, como estáis viendo, una rutina de mañana, que es lo que hago yo en un día normal cuando no grabo vídeo para YouTube, y pues un día normal en mi casa recogiendo y limpiando. Así que vais a verme pues hacer todas las tareas que yo suelo hacer de diario. Quería saber que me pongáis en los comentarios si os gusta este tipo de vídeo. Este lo he hecho pues cortito para que se haga ameno. Y si os gustan más largos, más cortos, y si os gusta este tipo de vídeos, verlos. Me ayudáis mucho si me lo ponéis en los comentarios, porque a mí me gustan mucho verlos, me relajan, me... Y pues estoy pensando eso, hacer una serie, no muy seguido, pero hacer una serie, pues un día de depuración, otro día de mi closet, de mi armario, como depuro los zapatos, depuro el maquillaje, depuro la ropa, que es lo que hago con la ropa que saco del armario porque me llega muchísima al cabo del mes. Pues si os gusta ver todas esas cosas. Bueno, como estáis viendo, lo primero que hago es ventilar, abrir las ventanas, que entre aire puro y limpio por toda la casa. Me voy a llevar a las niñas a sus respectivos coles y cuando vuelvo me deja las camas sin hacer y todo sin hacer. Y cuando vuelvo y ya he ventilado todo y se ha refrescado el aire y se ha, pues eso, renovado el aire de estar toda la noche respirando, es cuando me pongo a hacer las camas. En esta ocasión no tenía que cambiar la sábana, simplemente estoy haciendo lo que es la cama. Por aquí veis el bombón porque lo tengo aquí en la casa, que está de baja, como ya sabéis, bueno, los que me seguís por el canal de blog, que lo operaron, y pues el hombre está aquí conmigo y me ayuda pues lo que puede, porque tampoco es que pueda hacer muchas gracias con el pie, pero en las cosas, tareas normales, pues me ayuda mucho. Si tiene que hacer la comida, la hace, y cosas así del diario, pues la verdad es que cuando se vaya a trabajar lo voy a echar muchísimo de menos. Vamos a quitar, como estáis viendo, tengo la cama muy sencilla, muy blanca, con pocos cojines, y vamos a quitar la cuna de Adriana, de mi bebé de un añito, porque no la he utilizado nunca. Tengo nada más y nada menos que dos cunas, que luego veréis la segunda cuna, y no ha soportado ni está 5 minutos dentro, así que ya por aburrimiento la estamos quitando porque es un estorbo y no la utiliza, no sé, ni para dormir ni para nada, no la utilice, y ya que se ha echado a andar tampoco quiere ni que la dejamos 5 minutos ahí para entrar aunque sea al baño, no, ya tiene que venir ella andando con nosotros a todos lados. Así que nada, la estoy quitando porque es un chisme en medio. Que mira, te das cuenta de que no lo utilizas cuando ya tiene la niña un año y 3 meses que tiene. Pues nada, ha estado ahí de adorno ese tiempo. La vamos a guardar. Esta, por lo menos, es cuna de viaje y se pliega muy fácil. No la voy a quitar, ni la voy a vender, ni la voy a tirar, ni la voy a nada. Porque bueno, si nos vamos en verano al pueblo, yo qué sé, y logramos, pero que no, que duerme con nosotros en la cama. Y ahora estáis viendo que voy a fregar los cristales. El bote que os acabo de enseñar es una mezcla hecha por mí, que es mitad alcohol, mitad agua. He hecho exactamente la misma cantidad de alcohol que de agua. Y limpio con papel de cocina, y es de la manera que mejor me deja a mí los cristales y los espejos. Vamos, buenísima la mezcla. Probadla si no la habéis probado, porque no te deja ni una marca, ni un chorretón, ni un... nada, ni un bici, nada, 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 ni una pelusa, nada. Se queda espectacular, y yo tengo muchísimos cristales y espejos en mi casa, muchísimos. La baranda de la escalera es toda de cristal, y todos los espejos, más los ventanales, más todo. En otra rutina os enseñaré una máquina que compré de la marca Karcher, que también es para cristal, para limpiar los cristales, y va también genial. Pero para los espejos me gusta siempre hacerlo a mano y con la mezcla que yo preparo. Que pues eso, también puedes mezclar la agua, tres partes iguales, agua, amoníaco y alcohol. Pero yo con alcohol y agua de momento me va genial. Quiero probar también la otra mezcla. Y ahora me paso a la habitación de mi niña, que es la única habitación que se utiliza, porque tengo también el cuarto de invitados, pero como allí no vienen invitados de en cuanto, pues no limpio todos los días, ni tengo que
es la habitación, como yo llamo, de los chismes. Pues nada, lo mismo, tengo ventilando, he subido las cortinas porque ahora después paso el aspirador, el robot, y le hago su cama. Esta cama es un poquito coñazo para hacerla, ya lo digo siempre, pero bueno, es la que tengo ahora mismo. Y que esta ya estamos pensando en dejársela a Adriana y comprarle una más grande a Jimena. Pero de momento es la que tenemos. Y ahí estáis viendo la otra cuna que nunca duerme, que nunca ha dormido, pero que la tenemos ahí un poquito de adorno. Y ya está, y es lo que hay. La niña no ha salido así, no quiere cuna. Y ahora vamos a poner este nuevo aspirador que me ha llegado. Es de Ultenic, el modelo K10, y es todo un éxito. Pues eso es un robot aspirador Ultenic T10. Puede aspirar y trapear al mismo tiempo e incluso autovaciarse. En 30 días os olvidáis de tener que limpiarlo ni que hacerle nada. Más de un mes. Y ahí podéis escucharla como suena. Y además, este aspirador, lo bueno que tiene y lo nuevo es que lo controlas por voz con Alexa o Google Home, si tiene. Y trae, pues eso, que el mapa para limpiar toda la casa, lo configuras con el móvil, la app, y te limpia todo según el mapa que tú le quieras poner. También tiene un plan de programación para permitir que el robot funcione en un momento específico. Es decir, si quieres una hora en concreto o en algún momento específico, tú te vas a trabajar o lo que sea y lo pones. Y una configuración para la futura limpieza automática que desees cuando se haga. También, pues eso, puedes mantener la casa limpia y ordenada y sin mucho esfuerzo. A mí me salva mucho la vida. Y nada, el robot aspirador a mí me ayuda mucho para mantener lo que es los suelos limpios todos los días. Y tener, pues, facilitarme las tareas domésticas diarias. Y ahí lo podéis ver que lo he mandado que se vaya ya a la estación de carga. Pues eso está recolocándose y poniéndose en su posición. Y ahí es como quedaría. Ahí veis que pone que está cargando, una vez que se pone solo, pues ya se autocarga. Y ahí veis el depósito con la bolsa grande, que en 30 días pues no tenéis que vaciarla ni tenéis que calentaros la cabeza. Os voy a dejar el link, la cajita de información, se compra a través de Amazon, ya os digo que es el modelo Ultenic T10, y os dan 30 euros de descuento si ponéis el código Elena T10, Elena con HT10, y os descuentan pues son más de 30 euros de descuento aplicable desde Amazon, desde el link que os voy a dejar en la cajita de información, que yo no me llevo nada, simplemente es pues para que lo tengáis. Y ahora me he pasado a la habitación de invitados, porque es la habitación del desastre, de los chismes, donde tengo un montón de cosas guardadas, donde tengo el centro de planchado y donde tengo todo, y es un poco desastre. Y tengo las cestas, cuando las subo de la lavandería, pues las pongo aquí. Y voy a ir colocando en los armarios. Siempre tengo ahí ropa acumulada porque me la subo las canastas y las dejo ahí olvidadas, y eso es muy malo. Tienes que hacerlo en el momento. Pero yo con dos peques muy pequeñas, pues hay momentos que subo la cesta y digo, luego cuando se duerman lo coloco. Pero cuando se duerman, pues no puedo entrar a los armarios. Así que estoy colocando ahora la ropa. Este es el armario de Jimena. Y las dos puertas que tengo al lado son las de Adriana. De momento, a ver, si tuviese un armario más grande o le pusiese cada una ya a su habitación, pues tendría más espacio, lo tendría todo mejor colocado. Pero no me apetece, creo que están muy chicas y que en esta habitación pues pueden compartir armario todavía. Me vuelvo a venir aquí a la habitación de invitados y, como veis, he sacado del armario y he depurado todas estas mantas, fundas nórdicas, fundas de cojín, y se las voy a dar a mi mamá para que ella las aproveche, las que quiera poner en su piso y las que no, pues en la casa del pueblo, que todo se puede reutilizar. Y mirad qué limpito y qué despejado he dejado el armario. He dejado solo un juego de sábana, dos de verano y una de invierno, más las que está puesta, que con que tenga dos de quita y pon, que esas son para la cama de invitados, pues creo que es suficiente. Y ahora ya me paso a mi habitación donde trabajo, donde edito,
y donde tengo mi vestidor, donde también grabo de vez en cuando, y tengo un montón de ropa, ahí veis, se me acumula también porque cuando me visto y me quito la ropa, la dejo ahí en el mueble, muy mal por mi parte, pero es la realidad y aquí os estoy enseñando pues mi realidad. Quiero hacer un vídeo depurativo de toda la ropa porque creo que tengo de más. Y zapatos, no es que tenga de más, es que se van acumulando. Por allí veis al fondo el robot todavía que está pasando debajo de las camas. La verdad es que va bastante bien y a mí me salva mucho la vida. Y mira, estoy guardando la ropa que se me acumula, pues eso, de la que he traído de venir de la lavandería, que ya está lavada. Y voy colocando en un lado tengo los pantalones, los jerseys, sudaderas. Y en las cajoneras pues tengo las cositas de chándal, ropa interior, etc. Enciendo mi velita de té chai, que ahí es donde la estoy encendiendo, lo podéis ver. Porque me perfuma la casa y me huele todo genial. Estoy cerrando la ventana, que la tenía ventilando también. Y por aquí, por el escritorio, me paso a recoger los post-its, las notas, los folios. Soy un poco desastre porque lo tengo que tener todo abierto para saber el trabajo que tengo en la semana y que no se me olvide ni se me pase nada. Y nada, pues descargo la cámara, pongo las baterías a cargar y ya estaría. Esto sería una rutina simple, 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 sin meternos en profundidad, como yo diría, de lo que ve la suegra y de poquito rato. Me habré tirado una hora me habré tirado limpiando, pero qué gusto da verlo todo limpio, recogido. Y ya bajo un poquito las persianas porque cuando hace polvo del Sahara, que no se meta. Cuando hace mucho viento y lluvia, que no se me ensucien los cristales. Y nada, y esa ha sido la rutina de hoy. Espero que haya gustado. Dejadme un super like si es así. Ponedme en comentarios, por favor, si os gustaría que hiciese pues eso, los vídeos depurando mi closet, organizando, limpiando. Si os gusta este tipo de vídeos, ponérmelo por favor en comentarios, que me ayudáis muchísimo. Y que, pues eso, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que ya será el domingo. Será un haul, que paséis muy feliz Semana Santa, Jueves Santo, ya por la noche que me estaréis viendo. Y nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que un besazo muy grande, un besito y chao.